Paso enseguida a Jorge Rodríguez, comunicador social, además de concejal de la ciudad de Guayaquil, del municipio de Guayaquil. Jorge, muy buen día, bienvenido a U Noticias. Te saluda Javier Méndez. Un abrazo, Javier y Yoconda, a toda la audiencia de su medio, importantísimo. Gracias por este espacio. Jorge, ante todo, pues también, sobre todo, disipar alguna duda, ¿no? Ayer nos merendamos que posiblemente tú ya renunciaste a tu cargo. Esto, en todo caso, pues, por parte del Consejo Cantonal conocerá y se resolverá la dimisión hoy, precisamente, durante sesión extraordinaria. ¿Cuál es la situación actual? Jorge, te escuchamos. Exactamente, querido Javier, es una decisión personal, no quisiera entrar en detalles hoy, lo voy a decir en el pleno del Consejo, pero es un tema, un reto profesional nuevo que surge para mí y me veo en esta dolorosa y difícil decisión de dejar el Consejo. Obviamente no voy a dejar nunca el trabajo ni el servicio público por la ciudad que amo, pero sí, es un hecho, hoy el pleno conoce mi renuncia, hasta mañana soy concejal formalmente. Sí, precisamente era sobre todo, pues, Jorge, para saber cómo dirigirme a ti también, pues, ¿no? Si como concejal o como ex concejal, pero ya nos lo has Como dejado Jorge está claro. bien. Bueno, Jorge, el municipio ha puesto todo su contingente. No sabemos cuál es la coyuntura en el país, en la ciudad, una situación bastante grave, algo inaudito lo que pasó en el canal Amigo TC Televisión. Y en este sentido, el municipio pues ha puesto todo su contingente de seguridad a disposición de la policía y también, por supuesto, de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se está trabajando en el municipio? Sabemos además pues que hay estrategias integrales para abordar esta lucha contra la delincuencia también desde la ciudad. Hoy el cabildo como tal, la estructura municipal, está abocada en dos grandes frentes. Uno es lo que tú indicabas, la seguridad, y el alcalde lo dijo en la reunión del COE, aquel aciago martes que a todos nos sorprendió, que empezó con la toma de TC y terminó con los muertos en Ceibos, en el suburbio, carros incendiados en la Trinitaria, etcétera, ¿verdad? Entonces, bajo esa perspectiva, hoy aquí se declaró en alerta máxima, sesión de consejo permanente del COE cantonal. Y ha movilizado todas sus direcciones operativas desde las más de 100 camionetas élite, las negras que ustedes conocen, las últimas 40 son blanco con negro, ya dicen Segura EP, y son las que están allí como una ronda constante, un patrullaje permanente. De allí en más, el equipo de ATM y varias direcciones municipales de soporte, como Vía Pública, Justicia y Vigilancia, Aseo Cantonal, entre otras, se han concentrado en un enorme operativo. Y digo enorme operativo porque ayer hubo más de 100 vehículos retenidos de control de placas y vidrios polarizados, que también producen inseguridad, que también son una forma cómplice de transportarse por parte de sicarios, delincuentes, asaltantes, secuestradores, extorsionadores. Entonces, ayer se cumplió un trabajo interesantísimo en ese sentido. Hubo muchísimas novedades, más que citaciones, retiro de circulación de más de un centenar de vehículos sin permiso, sin placas, con vidrios polarizados que no estaban reportados, que no tenían ningún justificativo médico, etcétera. Entonces, creo que en ese gran frente también se trabajó muy fuerte. Hoy se va a mantener también. Pero te acuerdas que te hablé de dos grandes, ¿verdad? Ese es Exactamente. uno, el de la seguridad. El otro es lo que pasó esta noche y madrugada. Es sin duda la caída de agua, las precipitaciones más grandes de lo que va del año. No ha pasado mucho, pero es fácil entender de que hay consecuencias. Ya el departamento, que es la Gerencia de Gestión de Riesgos de Segura EP, en la mañana nos alimentaba con un boletín de 21 zonas inundadas: Vía Daule, Alborada, Sauces, Orquídeas, Urdesa, en los ríos y 9 de octubre. Había zonas de anegamiento que nosotros esperamos haya un sol importante en la ciudad, que conforme pasen las horas se vayan a ir despejando. Pero no solo estamos esperando, nuestras unidades de reacción del plan invernal, el plan choque que se ha denominado por parte de la alcaldía de Guayaquil, ha desplegado más de 14 unidades de Interagua y otras 20 de MAPAC, tratando de revisar qué pasa con las alcantarillas, que siempre uno encuentra sorpresas cuando se dedica a esta labor, y estamos tratando de atender las zonas que tienen más problemas para que el agua pueda fluir y el tráfico a esta hora de la mañana, que sabemos que ya Guayaquil empieza a retomar su habitual ritmo, su habitual dinámica, pueda no verse afectado, ¿verdad? Esos son los dos grandes frentes en los que hoy la alcaldía de Guayaquil trabaja.
Muy bien, y vamos a analizar ambos puntos, Jorge. Y regresando al tema de la crisis carcelaria, de la crisis de inseguridad que vive este país, que azota ya hace algún tiempo este país, vemos centros carcelarios colapsados, también centros comerciales, centros universitarios, ¿no? El canal TC que hemos mencionado, Jorge. Pero cuéntanos, ¿cuáles son exactamente esas estrategias que se están abordando desde dentro del municipio? ¿No? Hay que ir a la raíz del problema, implementación política que contribuya, pero realmente y directamente a la reducción de criminalidad, que fortalezca la seguridad y sobre todo la confianza ciudadana entre los guayaquileños. El debate es amplísimo, querido Javier. Nos podríamos quedar horas diciendo todo lo que se puede hacer. Lo primero es que la responsabilidad y el peso de la seguridad recae en el Estado central, y eso creo que está claro. El famoso Plan Fénix, del que queremos ayudar, creemos que de alguna manera aportamos con este tipo de acciones que describía al principio. Pero tienes razón, el abordaje del tema de la inseguridad es mucho más anterior, diríamos. ¿Dónde empieza? Empieza en las escuelas, empieza en los sectores a quienes nos vemos en la obligación de atender con canchas, con programas deportivos, con proyectos sociales que les supongan alguna oportunidad a la niñez y juventud que hoy tiene una sola vía para salir de la pobreza extrema en la que viven, ante la falta de oportunidades y empleo para sus padres. Y es integrar las bandas, volverse dealer, pusher, microtraficante, etcétera, ¿verdad? O si no, en un caso más extremo, sicario, asesino a sueldo. Entonces, realmente la realidad es dolorosísima. Del lado del municipio estamos haciendo todo lo que podemos en ese sentido. Tenemos un 40% del presupuesto social invertido precisamente en las zonas periféricas del Distrito 3, te las puedo decir de memoria: Marta, Mapasingue, la zona de Barrio Lindo, en La Chala, en la parroquia Letamendi. Son de las que más estamos planificando y atendiendo ya con espacios deportivos, proyectos de recreación, de integración barrial a través de las casas comunales, el tema de capacitaciones in situ, que todo eso de alguna manera alejan a nuestros chicos de la delincuencia. Cuando uno ve las imágenes de los jovenzuelos que entraron a TC y encuentra que fluye entre 17 y 23 años, te das cuenta que definitivamente hay un problema de base, hay un problema estructural, y eso no solo se ataca con reacción, con militares en las calles, con armas, con tecnología. Sirve por ahora, pero no creo que sirva a largo plazo. Por eso hay que diversificar la respuesta en varios frentes y sobre todo, Javier, Yoconda, amigos, lo que le toca al municipio, ¿verdad? Lo que el municipio sí puede hacer, porque la estrategia general recae en el peso de la responsabilidad del gobierno central. Ahora, este contingente de agentes de tránsito, lo ha mencionado también el alcalde Aquiles Álvarez, Jorge, también de bomberos, de Segura EP, con su centro de operaciones, ¿no? Y agentes de control, camionetas de apoyo para la seguridad, han permanecido desplegados y vigilantes en toda la ciudad, pero esto, Guayaquil necesita que sea 24/7, no sé si es posible o no, pero ¿cómo se sigue dando esto? Vemos algunas calles que no hay como tal ese control de militares o de policías, Jorge, en la ciudad de Guayaquil. Bueno, los militares tienen su propia planificación, entonces yo ahí no podría intervenir sobre a qué calles van, a qué puntos calientes, de acuerdo al mapa de georreferenciación del delito. En el caso del ATM, sí, sin duda, la presencia de control es importante, y esta palabra, la periodicidad, poderlos mantener todo el día. Si te ofrezco 24 horas o te digo, o alguna autoridad del municipio, es irreal. Hay que hacerlo en horas en donde no se ve afectado el tráfico, la libre circulación. También hay que hacerlo en sectores donde la planificación de Segura EP, este mapa del crimen, ese mapa de calor, el mapa donde las zonas calientes del delito, allí es donde hay que atender y ver cuáles son esos carros que circulan sin placas y con los vidrios polarizados sin ningún tipo de permiso. Esto ayuda, pero esto no va a generar un Guayaquil más seguro mañana. Esto tiene que quedar claro, ¿verdad? Estamos tratando de enfrentar desde el campo de acción que tiene la alcaldía de Guayaquil, haciendo más allá de nuestras competencias, tratando de decirle, como reaccionaba el alcalde, decirle al presidente de la República: aquí estamos, cuente con Guayaquil. Esta ciudad tiene realmente toda una estructura municipal a través de la empresa pública de Segura EP que trata de generar acciones de coordinación. Y queremos hacerlo también ayudando a la estructura del Plan Fénix, ¿verdad? Sobre todo porque los resultados son los que hoy la ciudadanía nos pide a gritos. Definitivamente, Jorge, la competencia ya no solamente es de uno u otro, sino de todo el país.
un país unido es el que podrá, pues, definitivamente sacar adelante toda esta situación. Los servicios básicos, Jorge, también, ¿no? De Guayaquil han mantenido un funcionamiento óptimo, tal parece, abarcando la recolección de basura, suministro de agua potable, distribución de energía eléctrica, entre otros. Mercados abiertos, que también era una gran interrogante. Ayer nos escribían mucho, decir, ¿qué va a pasar en los mercados? ¿Van a abrir antes? ¿Van a cerrar después? Entonces se han mantenido los horarios de siempre, de 6 de la mañana a 3 de la tarde, con todo lo que eso implica para nuestros comerciantes que están en la red de 54 mercados municipales, el último, el que abrimos en Chongón hace menos de una semana, que tiene su propia planta de tratamiento. Decir que sí, que los mercados municipales también son un puntal importante y ahí hemos desplegado varias estrategias de control. Hay al menos una camioneta, si no dos o tres mercados grandes como Sauces 9 y Caraguay, de estas élites estableciendo el perímetro de seguridad dentro de los mercados, porque son centros de mucha aglomeración. Imagínate lo que pasaba en supermercados. Me tocó ir a dos en estos días y veía perchas vacías, veía a una avalancha de gente que iba y compraba y se llevaba todo lo que podía sin saber qué es lo que iba a pasar en estos días, ¿verdad? Si Guayaquil efectivamente retoma su normalidad, como aparentemente eso viene ocurriendo, y espero en Dios que siga ocurriendo, o si vamos a mantenernos encerrados por estas amenazas terroristas que hay. Entonces, los mercados son un puntal importante, mantener la recolección de basura, mantener la provisión de agua, alumbrado público en zonas públicas como parques y zona regenerada, que es la que le toca al municipio de Guayaquil, el resto Jorge. de alumbrado público es de CNEL. Entonces, son muchos frentes abiertos que estamos atendiendo con la mayor eficiencia posible. Y otra de las asistencias que se está dando, y también se debe saber cuáles son esas estrategias, Jorge, ante las calles inundadas, ¿no? Lo que hablábamos, árboles también caídos, que ha dejado esta intensa lluvia que ha soportado Guayaquil prácticamente toda la noche, y continúa también parte de este jueves. Ahora, la empresa pública municipal para la gestión de riesgos ha reportado 28 zonas inundadas tras 8 horas de lluvias continuas en la ciudad, incluso caída de árboles. ¿Cuál es esa estrategia ante esta nueva situación? Bueno, responder, como dije, el plan choque está desplegado desde la noche y madrugada. Nuestras unidades de Interagua y EMAPAC están desde las 2 de la mañana in situ. Hay registros fotográficos de eso, no lo digo de memoria ni porque lo leí en un boletín. He visto fotografías de nuestros equipos desplegados allá, con todo lo que eso implica, el riesgo de inseguridad y todo. El compromiso y la pasión por la ciudad han primado, y estamos ahí atendiendo las 20 y pico de zonas más calientes. Yo tenía un primer boletín que eran 21, ya se ha ampliado a 28, pero te aseguro que conforme hablamos se van a ir despejando, se van a ir desahogando, ¿verdad? El hecho de que el agua va bajando y se permite la circulación normal de los carros, de las personas, y esto genera ya realmente un poco de tranquilidad, un poco de respiro para la gente que sabe que las inundaciones, que las calles anegadas generan un montón de consecuencias en el tráfico, en el horario de trabajo, los accesos, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso también es importantísimo. Con respecto a la caída de árboles, la empresa pública de parques tiene varias unidades en el campo, más de 12 brigadas, dos de ellas con grúas, con esos carros pesados para tratar de llegar hasta los árboles más grandes, más altos. Y hoy hemos dado prioridad a los árboles que hoy corresponden a una amenaza. Los que se cayeron, que no suponen una amenaza, que no corresponden a una amenaza, bueno, tienen un tratativo de prioridad medio. ¿Por qué? Porque si ya están en el piso y no están amenazando ni la vida, ni los bienes de ninguna persona o comunidad, ninguna barriada, pues entonces pueden esperar un poquito que árboles que con la lluvia ya quedaron tambaleantes, ya quedaron sentidos, Árboles. ya quedaron muy maltrechos. Entonces a esos hay que atender, hay que retirarlos, hay que sacarlos, hay que podarlos, hay que darles mantenimiento antes de que Bien, Jorge. ocurra una desgracia, caigan encima de una persona o de una casa. Árboles además infestados, algunos con la cochinilla, lamentablemente. Bueno, Jorge, estaremos pendientes, pues, que se resuelva en este Consejo Cantonal a partir de las 4 de la tarde, tengo entendido, en sesión extraordinaria sobre tu futuro, ¿no? A saber, pues, si continuarás en la función pública o en el sector privado. En todo caso, pues, que tengas éxitos en lo que emprendas. Continuamos, muchísimas gracias Javier. Decir que hoy ya debe estar publicada en la Gaceta Municipal la ordenanza de las rejas, esta que controla el uso de la vía pública, y creo yo que a partir de mañana se van a poder descargar, permíteme decirle eso a la gente, los formularios para iniciar el trámite, que si tienen todo en regla, en 46 días podrá permitir que ya haya los primeros sectores regularizados completamente con todos estos sistemas de seguridad que han
salido desde la conciencia, desde el corazón de los barrios, para tratar de protegerse frente a la inseguridad. Ya Guayaquil cuenta con su propia regulación, y yo creo que es algo bueno, hay que cumplir una serie de requisitos y trámites para poder regularizarse y estar al día con el municipio en ese sentido. Muy bien, muchas gracias a Jorge Rodríguez, a un concejal del municipio de Guayaquil.